Buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro programa Clamo Justicia, el último programa del año. Rajal, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos? Como siempre, invitándolos a ser parte del programa. Bastante gente se comunica con nosotros. Así es. Nos hace llamar sus, sus procesos. Vamos, lo verificamos. Estamos ahí al tanto, ¿no? Personalmente se acercan en la corte también, Rajal. ¿Has visto? Sí. Hay bastante, parece, felizmente, audiencia. Muchas veces tocamos esos temas acá, pero... La semana pasada, más bien, se ha tocado otro tipo de temas. ¿Te acuerdas, Rajal, que en el anterior programa estábamos pronosticando, justo lo habíamos dicho, minutos antes de que salga el anuncio de que se venía el indulto de... Ah, sí, eso era obvio, ¿no? Era obvio, ¿no? ¿Qué opinas, Rajal? La opinión política del politólogo Rajal Salinas. Rajal. La gente mencionaba de que ganó la democracia. ¿En qué momento ganó la democracia? Bueno, ganó la democracia con el indulto. Han ganado los intereses de cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué Fujimori ha negociado, PPK ha negociado esa situación? Oye, indulto. Diera la impresión ¿Por qué quería quedarse o por qué quiere seguir quedándose dentro del gobierno? Diera la impresión que el rabo de paja que tiene PPK es enorme, ¿eh? Claro, para limpiar las cosas. Exacto, porque ¿qué interés tendrían en quedarse, soltar a Fujimori con las consecuencias políticas que trae ahora? Una persona que supuestamente tiene trayectoria en el mundial, ¿no? Porque ha trabajado en varias instituciones de orden mundial. Entonces, que esté tildado de traidor, de corrupto, de patria, más le ha importado quedarse en el gobierno. ¿Para tapar qué? Y seguir que lo sigan tildando de esa forma, de repente a tratar de sacar algo adelante, o sea, ser digno. A ser digno. ¿No? ¿Sabes qué? Y da pena porque deja mucho que desear. Tanto que decía, tanto que opinaba que no, que era imposible. A pesar de que se preguntó si había algún indulto pendiente, lo volvieron a negar, se volvió a engañar a la gente. Y lo peor que la gente cree. Deben creer nosotros que estamos, ya lo habíamos pronosticado, ¿no? Claro. Y que efectivamente iba a ser, era así un negociado. Bueno, hablando acá de Arequipa, me acabo de acordar de las cosas, ¿no? Dime. Estoy esperando una contestación de una carta notarial del juez Lino Zúñiga. ¿Le has mandado una carta notarial? Sí, le he mandado una carta a su domicilio que vive en la entrada de Guaranguillo. Hay una organización ahí, no recuerdo el nombre. Cuéntanos, ¿qué le has pedido a nuestro amigo Lino Zúñiga? El juez de... ubicámoslos, del módulo de Paucarpata. Efectivamente, del módulo de Paucarpata. Lamentablemente, este juez pues ha tenido ofensas en mi contra. ¿Ya? ¿No? Entonces, diciendo cosas que no son. Enhorabuena, mi cliente, en ese momento se envió las comunicaciones y todo eso. Yo le he pedido las rectificaciones del caso, ¿no? ¿Pero cómo así? ¿Eso así en forma pública o a través de una resolución? No, en forma pública, en el momento de hacer un lanzamiento, ¿no? En el momento estaban lanzando a mis clientes en ese entonces, ¿no? Y él les empezó a decir de que me habían comunicado a mí acerca de esa situación y que era un abogado vendido y corrupto. Entonces, en ese momento... Oye, ¿y eres un juez? Eso es un juez. Claro. Eso. Es un juez. Perdónenme la palabra, señores. Dios mío, ¿dónde estamos? Y en ese momento, mi entonces cliente agarra y le dice, a ver, quiero ver en el expediente que nos han notificado, que le han notificado a mi abogado. Y empieza a revisar el juez, ¿no? Y parece que se dio cuenta que no habían notificado. Es que eres vendido y corrupto, Rajal. Ya estaban en pleno lanzamiento. O sea, ya estaban ahí adentro de la casa. Ya estaban moviendo las cosas. A este juez le gusta hacer las cosas demasiado rápido para mi gusto. Bueno, algunos se quejan de la ciudad, pero acá es demasiado rápido también algunas cosas. Ante esa situación, nosotros le hemos mandado una carta notarial. Ya. Hace más de 2 semanas al juez, donde yo le digo, ya pues, o sea, ¿sabes qué? Necesito las disculpas. O fundamentame del por qué tú has dicho esas cosas sobre mi persona. Sobre mí. ¿Sabes qué? Y no responde nada. Y no va a responder. Por eso le comunico, porque yo sé que ve el programa, ¿no? Es uno de nuestros fans. Oye, bueno, ¿sabes qué, señor juez? Le aviso. Si usted es juez, no tenía por qué expresarse así de un abogado. Ni de nadie. Es que eso de por sí, ¿por qué no renuncia, señor juez? Bueno, no tiene usted por qué expresarse así de nadie. Tengo que presentar el proceso de querella porque yo le he dado el tiempo necesario, ¿no? Para que podamos conversar, solucionar este tema, ¿no? Porque no todo esto se va judicialmente, ¿no? Pero lamentablemente, como no hay respuesta por parte de este juez, el próximo año le estoy presentando su querella. Yo le pediría que renuncie. Renuncie usted, porque ¿sabes qué? No tiene usted autoridad para llamar hacia nadie, señor. Va a disculpar, pero no puede usted llamar hacia nadie. Y si encima, ¿por qué es su culpa? Porque el agarró dijo, sí lo hemos notificado. En una forma bien grotesca, es lo que me comunica. No, pero qué vergüenza, la verdad, el Consejo Nacional de la Magistratura que esté nombrando ese tipo de magistrado. O sea, un magistrado va a disculpar, señor. Si usted va a ser magistrado, tiene usted que morderse la lengua con todo tiene lo que piensa. Y tiene que tener... Honorable. Honorable. No, usted no se puede expresar así de ningún abogado. ¿Qué es Primer eso? Primer punto. Justo el día jueves, el jueves
en la mañana, uh-huh. El día miércoles en la mañana hemos presentado nuestra nueva denuncia de prevaricato en contra del octavo juzgado, Omar del Carpio, si no me equivoco. Ya. Ya. Tú sabes que las ejecuciones de sentencia tienen efecto, son diferidas, ¿no es cierto? Claro. No tienen efecto suspensivo, uh-huh. pero este juez efectivamente emite una resolución donde agarra favoreciendo a la otra parte. ¿Con efecto suspensivo? No, sin efecto suspensivo. Ya. Y difiere la calidad en el momento de que hay una resolución que pueda poner fin al proceso. Al proceso, ajá. No, pero pone más abajo, en el último renglón, o sea, no pone dentro de los fundamentos, o sea, en la parte ya. resolutiva, pone, una vez que quede firme la presente, recién continúese con el trámite. Entonces, ¿para qué aconsejar? Ay. Entonces, nosotros le presentamos una aclaración. ¿Por qué yo no presento una apelación? Porque tú sabes que la apelación tú tienes que tener un agravio, un perjuicio. En uh-huh. este momento, esa resolución en ningún momento me perjudicaba a mí, ni en su fundamentación, ni en su parte resolutoria, porque se está concediendo una apelación. Una apelación. ¿No es cierto? Yo no he presentado apelación. ¿No es cierto? Bueno, entonces... En tal caso, usted lo que podría ser el recurso de queja por denegatoria de apelación. Bueno, pero nosotros no teníamos injerencia en eso porque no había un perjuicio de nosotros, ¿no? Uh-huh. Yo le pido una aclaración con respecto a ese punto de que consentía teniendo en cuenta los artículos referidos, ¿no es cierto? A la ejecución uh-huh. y también a uno del 295, la continuación del proceso, ¿no? Entonces, Agar simplemente dice que no al lugar. De ahí le pido que se continúe y que se le eleve la escritura pública porque uh-huh. ya había sido aprobada. Entonces dice que no procede porque no ha quedado consentida. Entonces le digo, pero si se supone que la ejecución no te suspende, entonces va en contra. Bueno, le hemos presentado su prevaricato. Y también le he puesto un, para control interno, por si acaso, uh-huh. que también sabemos que nos ve por parte de la doctora Miriam, un otro sí, ¿no? Como sabemos de que todo archiva, que de una vez evite cualquier trámite que lo eleve el superior. Uh-huh. ¿Para qué más? Y tiene razón. Y también hemos presentado una queja con el mismo contexto. Como sabemos que también todo archiva, uh-huh. que de una vez, ¿para qué tanto papel gastando recursos que lo eleve el superior? Y es un criterio más rápido, ¿no es cierto? ¿Sabes qué, Rajal? Excelente, te felicito. Creo que vamos a seguir tu criterio. Me parece ¿para qué? Formidable por cuanto estás ahorrando cualquier cantidad de tiempo. De frente que lo suban y ya pues. Claro, para que si ya sé que lo van a archivar, de una vez que emitan la resolución para que pueda apelar. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que todo archivan acá. Protección. Así otorongo. Es. No come toronjo. No come toronjo. Así es. Bueno, ¿sabes qué, Rajal? Esta semana también, bueno, en el Poder Judicial he notado otra cosa. No están trabajando. Sí, nos ha llegado... No están trabajando. A mí me ha llegado una, pero ya estaba ya por vida de hace mucho tiempo. Mira, una cantidad, creo que 11, 10 cédulas de notificación ya. Nos ha llegado esta semana. Pero nada casi más. Nada, no están trabajando nada. Nada. No están trabajando nada. Y eso es un cierto, ¿no? Por ejemplo, la última semana de diciembre, las días antes de Navidad, uh-huh. ya como que hay un relajo, ¿no? Hay un espíritu navideño. Se están preguntando qué van a hacer en Navidad. Tanto ¿no? pavo, tanto panetón, creo que a uno lo aletarga y ya no quieren hacer y más. Y los siguientes días después de Navidad sucede lo mismo. Porque la resaca. Estamos entrando al Año Nuevo. Al Año Nuevo, que también ya viene el relajo. Y eso continúa con la inauguración del año judicial. Ojo, porque mira, ajá. tenemos el día lunes, que es primero. Primero. Ya. El martes es feriado. Y el miércoles es inauguración del año judicial, uh-huh. el Poder Judicial. Que tampoco no hay no hay nada. Entonces, no hay atención. Vamos a trabajar dos días la próxima semana. Ajá. Entonces, pero están relajados en su relajo. Y la última semana de enero. De enero tampoco ya no vienen. Ya. Porque se están preparando, concientizando para las vacaciones. Y la primera semana de marzo. Están también como que se están quitando el ocio. Así es. ¿No? Y entonces eso dura más o menos hasta el 10 de marzo, donde nuevamente intentan trabajar. ¿Y? Ojo, yo estoy completamente seguro uh-huh. de que hay personas de que sí están trabajando, ¿sí? están cumpliendo sus horas. Por ejemplo, he tenido varias audiencias a horas de la tarde, retirándome del Poder Judicial a las 5, 5 y media aproximadamente, juicios penales. Y yo veo lo de siempre, ¿no? Que los que reclaman, los huelguistas, están ahí afuera, no haciendo nada, comiendo todo el día, ¿no? Pero hay personas que están trabajando y los sí hay personas escritorios. Inclusive se quedan, yo a veces pasas tarde por la corte, por ejemplo, y los ves recién saliendo. Ya de noche recién están saliendo, con sí su es cierto. Maletincito de lo que almuerza. Sí, hay personas que están trabajando duro ahí. Suelen almorzar
Así es. ¿Cuánto tiempo te demoras saliendo? Ojo, tienen derecho a almorzar. Oye, también van a misa. Perfecto. Hacen una misa en la mañana. Yo la vez pasada, no sé si harán todos los días, sí, pero tienen misa. Por ejemplo, he visto a varios vocales, entre uno de ellos que se están persignando Nima Marroquín. Sí, o sea, les hacen misa. O sea, en vez de estar trabajando, están haciendo misa. Bueno, serán muy católicos, o esto tendrá mucho que ver. Bueno, no sé, igual, bueno, si sirve para que expira mejor resoluciones. ¿Cuál será la función, por ejemplo, de una misa, no sé, o sea, de una persona? Ojo, no es que lo haya visto a fulano o a sutano, los veo a todos. Oye, pero ¿por qué no lo hacen la misa en horario que no sea de trabajo? No, está bien, o sea, se supone que tú haces una misa, bueno, porque, bueno, tú crees, eres creyente, no sé, pero ¿qué clase de creyente eres? Pero que la hagan en horario de trabajo, pues. No, yo lo justifico. Yo no. Bueno, mira, ¿por qué? Porque sabes que es tu fe. Uh-huh. Está bien, o sea, sabes que tú vas a misa, uh-huh. ¿Por qué? Porque es tu fe, tú crees en algo que es bueno, crees en lo bueno y en lo malo, lo blanco y lo negro, crees en la decencia, la honorabilidad, el honor, la verdad y la mentira, ¿no es cierto? Ya. Pero si tú estás yendo a iglesia porque crees eso y te vas por el otro lado y estás ahí en despacho haciendo otras cosas, estarán pidiendo pues bendición para lo que van a hacer. para que no caiga justo, para que nadie lo grabe. Sí. Y por último, para hablar sobre las semanas pasadas. ¿Qué sabes sobre el Colegio de Abogados de Arequipa? ¿En qué está? Porque hemos tenido los dos invitados acá, ¿te acuerdas? Seguidamente. No. Y nuevamente recalcamos la situación, ¿no? Porque un amigo de Lima vio el programa y, bueno, me dice, sí, está muy bonito todo, pero ¿tú a quién le vas? Ajá. No es a quién le voy, nosotros no le damos a ninguno de los dos. ¿Sí? Simplemente a mí me parece de que lo mejor hubiera sido de que se hagan nuevas elecciones. Como corresponde. Que gane quien tenga que ganar. Y que venga una persona de jurado electoral apropiada, uh-huh. Pues, ¿no? Mm. No uno, pues, que le dices, sí, y él te va a decir no, y cuando le dices no, te va a decir sí. Para acabar con nuestros amigos del Colegio de Abogados, ¿sabes qué? ¿Fuiste a recoger el panetón que estaba recogiendo el Colegio de Abogados? Había panetones, sí. Pero ¿sabes qué? Bueno, un familiar mío, yo me encargué de verificar, ya es vitalicio, es miembro vitalicio, uh-huh. ¿Ya? Y le digo, ¿sabes qué? Hay panetón para ti, porque fui y verifiqué, pero al momento que fue a recoger el panetón, le hicieron tanto problema que al final se fue asado, dijo, tanto problema por un panetón y se fue. O sea, no quisieron darle un panetón a un miembro vitalicio. Y creo que, bueno, dan agendas, creo, ¿no? No, bueno, no sé si darán, pero si están haciendo problemas para un panetón, yo no sé qué problema tendrían. Si están haciendo tantos problemas para un panetón. ¿Y qué panetón es, pues? Era panetón Gloria, creo. Bueno, Gloria. Tenemos un invitado muy... Un caso peculiar. Interesante. O sea, te pago, pero igual te quito tu casa. Así es. ¿No es cierto? Me dices que te pague esto, te lo pago, igual que el juez... Toma una decisión por encima de las partes. Regresamos. En el siguiente bloque. ¿Sabes qué hacer ante lluvias intensas? Indeci te aconseja poner en práctica estos tres pasos. Prepárate. Elabora tu plan familiar y ten lista tu mochila para emergencias. Coordina con tus autoridades y establezcan un sistema de alerta temprana. Identifica las rutas de evacuación y zonas seguras. Defensa civil, tarea de todos. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Unidad. Honestidad. Equidad. Responsabilidad. Estos valores distinguen a las personas que antes de actuar piensan en el futuro, por una vida sexual sana, por la prevención del VIH-Sida y los derechos sexuales de la mujer. Yo uso condón. Te lo recuerda Marquisa, promoviendo los valores.
Tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV, creado para ustedes, al servicio de ustedes. Periodismo de investigación, al más alto nivel. La familia es el núcleo más importante en toda sociedad. La Navidad, símbolo de la unidad familiar. Gracias a Dios por habernos inculcado nuestros más altos valores espirituales. La Corporación Vista Previa les desea una feliz Navidad y un próspero año 2018, llenos de amor y felicidad. Amigos, continuamos con nuestro programa Clamo Justicia. Tal como habíamos mencionado en el bloque anterior, lamentablemente las situaciones a veces, no tanto, yo no atribuiría, por ejemplo, que sea la culpa de la parte, ni del abogado, ni del sistema, sino que lamentablemente una falta de criterio en algún momento puede lograr que el proceso se transgiverse, ¿no? Se cometan errores que realmente, en vez de mejorarlos, o sea, solucionar estos errores, lo que conduce es a que te vayas más al fondo. Sí, sabes que, y Raquel ha dado en el clavo, efectivamente, no sé cómo nombrar esta situación, ¿no? Y me da mucha pena porque con un poquito de buena voluntad y buen criterio, se solucionaba el problema. Lamentablemente, nuestros invitados vienen a contarnos una situación que parece ya hasta absurda. De Ripley, ¿no? Y estamos efectivamente con la presencia del señor Marat Chuquihuaita y su esposa, la señora Eufemia de Chuquihuaita, a quienes le damos la bienvenida. Buenas noches, bienvenidos buenas a nuestro programa. Buenas noches. Sí, y bueno, para que nos cuenten cómo empezó esto. Me parece de que ustedes hace mucho tiempo habían sacado un financiamiento, un crédito, y habían hipotecado un inmueble que tenían en Hunter. ¿En qué año fue esto? ¿Con qué entidad financiera? Buenas noches. Todo esto empieza, yo fui garante de un crédito de una pequeña empresa distribuidora Acero Cemento, donde como era garante casi no le puse atención al comienzo, pero incluso no sabía de leyes cómo defenderme. Esto pasó en el año 91-92. Y el día 92 el banco se llamaba Banco Regional Sur Medio Surmeban. Ya. Pasado el tiempo, quebró este banco y lo absorbe el Banco de la Nación. Perfecto. Entonces, el Banco de la Nación me inicia un juicio. O sea, llegó un momento en el cual no pudo cumplir, o sea, honrar las obligaciones que tenía. Me imagino que esto habrá sido en el año 95, 96, que estábamos pasando por un momento terrible. Del terrorismo. Sí, una recesión terrible y que casi todas las empresas empezaron a quebrar. Me acuerdo yo perfectamente. Hasta el banco quebró, cerró, y muchos bancos. Claro. Y yo, bueno, no ha sido una excepción porque yo también, yo he tenido las ferreterías Marat, donde hemos trabajado muchos años y he pagado impuestos al Estado por intermedio del Banco de la Nación. Y resulta que ahora soy crucificado por el Banco de la Nación. Pero entonces el Banco de la Nación, una vez de que usted tiene problemas para cumplir las obligaciones, bueno, inicia el respectivo... Como garante no le puse atención, pero... de ejecución de garantías y... Me hacen el juicio. ¿Ante qué juzgado se tramitó? ¿Se acuerda usted? Empieza con el juzgado es... El juez es Fernando Salinas, la secretaria Tula Urday y... ¿El número del expediente, qué número está para saber el año en que se inició esto? Es 004... Del 92. 1992. Un proceso del año 1992. Donde solamente la empresa este que yo garantizaba, solamente quedó pendiente de pago dos pagarés de 15,000 soles. ¿Dos pagarés de 15,000 soles o a 30,000 soles? 30,000. Donde la secretaria de juzgado dice, páguese la suma de 30,000 nuevos soles. En la resolución final, el auto de ejecución debe decir, páguese la suma de 30,000 nuevos soles. El juez.
Bueno, el detalle es de que este proceso viene tramitándose con la diligencia y celeridad que conocemos que se tramitan los procesos, y en un momento determinado ya pierden ustedes todas las opciones. Me parece que inclusive se van a Corte Suprema, claro, y todo. Se pierde el proceso. Se pierde el proceso. Entonces lo que procedería en ese momento sería el remate de las propiedades, ¿no es cierto? Sí. Y salen las primeras, seguro, las primeras publicaciones, las primeras órdenes de remate. Ante esto, ¿qué hace usted, señor Marat? En el quinto remate, dice quinto remate Banco de la Nación, Surmeban, contra Distribuidora Cero Cemento, que yo soy juez del juzgado de Arequipa, quinto remate. Uh-huh. Hacen la subasta. En ese tiempo la propiedad valía $87,777. Ya. Y se remata en $5,851.80. Espera, valía 82 mil y la rematan en 5,000. En 5,000. Ya, seguro, porque hicieron, bueno, era quinto remate, hicieron las depreciaciones correspondientes. Seguro. Bueno, por eso, claro, hay castigo. Claro. Ya, y usted, ante esto, usted inicia negociaciones directamente contra con el Banco de la Nación. Claro, es lo primero que hago, me voy a Lima porque me dice hay que ir. Pasado el tiempo he ido más de 15 veces, 20 veces he viajado a hacer un trato, y los empleados funcionarios me ofrecieron ayudarme a adjudicarme la casa de nuevo y previo pago. Tenían que hacer una subasta. Yo, esa era mi esperanza. Antes de la última, del último remate, que fue la adjudicación. No, después de eso ya. Ya. O sea, ya yo no pensé, se lo llegaron a adjudicar en el 96. O sea, el mismo banco, sí, por falta de postores, se lo adjudica. Pidió que se lo adjudique. Se lo adjudicó. Pero a pesar de esto, o sea, el banco ya se lo había adjudicado, ya había una resolución. A pesar de esto, usted no pierde las esperanzas por cuanto tenía posesión todavía, claro, del inmueble. Sí, tenía. Y va a negociar directamente con funcionarios del Banco de la Nación. Veces, y en una de tantas veces, uh-huh, de Lima me mandan la primera carta que ellos, acá está, del Banco de la Nación, me mandan una cartita dirigida a mí, uh-huh, con fecha 26/5/2011, donde dice, capital, pagaré capital 15,000 soles, pagaré capital 15,000, y una letra de 18,200 soles que no estaba en el juicio. El juicio solamente eran soles. ¿Y de dónde aparece esa letra? No sé, pero está firmada. ¿Pero es su firma de usted? Me parece que sí, pero no recuerdo. Seguro al momento de constituir la garantía le hicieron firmar una letra más. O sea, puede tener un pagaré, una letra y la hipoteca encima, claro, ¿no? Pero hablando del año 2011, usted también recibe una carta por intermedio del Banco de la Nación. Sí. En el donde mencionan ese pagaré, dos pagarés, cada uno por la suma de 15,000 dólares, 15, perdón, soles. Perdón, 15,000 soles, uh-huh, y una letra en dólares de 18,200. Que no estaba en el juicio. Que no estaba y recién aparece después. Gracias. Entonces parece que había duplicidad de cobro, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero lo más gracioso es que en el pagaré sale pagaré 15,000 soles, intereses 118,646,299.42. O sea, eso, pero eso fue con posterioridad, ¿eh? Sí, año con 2000, fecha 26 de julio 118 millones. O sea, sí, al mes me mandan los intereses. Claro, pero esta carta, por ejemplo, la que usted hace alusión, que es del 2011 también, es San Isidro, 14 de junio del año 2011, efectivamente, la carta EF/92.3370, número 00696963/2011. Señor Marat Chuquihuaita Huarcaya, dice, de nuestra consideración, es grato dirigirnos a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita una reunión a efectos de tratar una eventual propuesta de pago de las obligaciones que registran con nuestra entidad. Mira lo que le está diciendo el Banco de la Nación, ¿eh? Mediante el cual solicita una reunión a efectos de tratar una eventual propuesta de pago de las obligaciones que registra en nuestra entidad. Respecto a los adeudos, le comunicamos que a la fecha la distribuidora Acero Cementos registra pendientes de cancelación las siguientes obligaciones, y ahí lo que menciona, ¿no? Pagaré capital 15,000 soles, pagaré capital 15,000 soles y letra capital $18,200, aceptante el señor Marat. En ese sentido, su propuesta de pago debe comprender el importe de las obligaciones indicadas correspondientes a principales y demás intereses generados a la fecha. En relación al inmueble que dentro de un proceso judicial se ha adjudicado al Banco de la Nación, bien es que es administrado por el área de logística de nuestro banco, con quienes se le contactó en su anterior visita.
sugiriéndoles que su propuesta de compra lo efectuaran a través de dicha área. Atentamente, L. Esther Márquez Vergara, jefe de la División de Recuperación de Créditos, Departamento de Servicios Financieros, esto del Banco de la Nación. Banco de la Nación. Entonces, yo para esto, pensando de que ya llegó el momento de transar, arreglar, hago tres depósitos en el Banco de la Nación, tres cupones, y lo remito al juzgado. Permítame, y este es un momento medular, porque aquí es donde empiezan, encima de que ya tenían problemas por cuanto ya la propiedad había sido adjudicada, ojo que la propiedad ya había sido adjudicada en pago de una obligación que se estaba persiguiendo en un proceso de ejecución de garantía hipotecaria, ojo, no es un cobro de pagaré, el cual genera intereses X. Es un proceso de ejecución de garantía hipotecaria en el cual, hipoteca en la cual están establecidos los montos a cobrar y en la cual es establecido el capital e intereses, etcétera. ¿Ya? Aquí es donde viene el problema, porque el señor Marat hace la consignación efectivamente de los montos que le están indicando. Efectivamente, 18.200 dólares, 15.000 soles y 15.000 soles, 15.000 soles en depósitos judiciales a favor del Banco de la Nación. ¿Con qué fecha? Los hace el 22 de julio del año 2011, los tres. Y esta carta es del 14 de junio, o sea, inmediatamente después. Claro, sí, de forma pronta lo hace. Ajá. ¿No? ¿Y qué es lo que le responde? Y después el banco emite esta carta donde le indican de que efectivamente usted debe la suma de 15.000 y 18.200 dólares, pero adicional los 118 millones de soles de interés de intereses. ¿Esta segunda carta de qué fecha? ¿Es un mes después o al día siguiente? Es 26 de julio del año 2011. ¿Y el depósito es de qué día? 22 de julio del año 2011. Entonces, de ahí, ¿cuál es la acción que usted toma? Y ese es el punto. Este es el punto de extraño, porque acá me parece que sí hay una pequeña confusión. Claro. Porque, ¿sabes qué? El señor Marat hace las consignaciones al juzgado. Ya, entonces, por algún error involuntario, en vez de hacer la consignación efectivamente a las cuentas del Banco de la Nación y a la administración, hace las consignaciones al juzgado donde estaban ejecutando la propiedad. Es lo que manda la ley, que depositen cupones. Claro, claro. Porque si se lo daba a ellos, ya no tendría ni siquiera la opción de que me lo devuelvan. Ya. Que yo le deposité en y, hasta ahora los cupones están en el plan. Bueno, y teniendo en cuenta esta segunda carta donde dice de que está debiendo 15.000 y 18.200 dólares, y aparte 118 millones por cada una de estas deudas, y en la última 74 mil dólares, entonces, ¿qué es lo que usted opta por hacer con respecto a estos depósitos? Porque aparentemente ya no había un arreglo. Así es, una transacción. Con fecha 27 de julio presento mi escrito donde yo me desisto y pido que me devuelvan mis cupones, que por error, por equivocación mía, lo deposité. Eso en forma inmediata, o sea, entiendo de que el juzgado no había proveído todavía ese dinero, no tenía por qué tomarlo ni tomar en cuenta. Fue a los dos días, en realidad. A los dos días hizo la consignación por error en el juzgado, en el proceso de ejecución de garantías, y a los dos días está presentando el escrito. ¿Qué le resuelve? Existiéndose. Claro, para que le devuelvan ese dinero. Pues, claro que es complicidad con el banco, porque dice, póngase a conocimiento contrario. Al contrario, más bien, y no había notificación de por medio, ni había escrito de por medio. Pero dice, ya tenía, había algo que resolver, y se lo a conocimiento del banco. Y el banco contesta con otro escrito, que estoy debiendo interés, si ya se adjudicó la casa, ya está registrado en los registros públicos. Ya no puede correr los claro, intereses. A ver, entendamos entonces. Mira, la casa ya había sido adjudicada en pago, supuestamente en liquidación de la hipoteca que claro, se debía. Por 5.000 dólares. Por 5.000 dólares. A pesar de esto, el señor hace unas consignaciones erróneamente. Bueno, porque hay una carta mediante la cual el Banco de la Nación está abriendo la puerta para una negociación, Rajal. Así es. Ya. Entonces, hace las consignaciones, pero bueno, las consigna directamente al proceso, y a los dos días presenta un escrito desistiéndose con firma legalizada ¿no? Ante el secretario, como corresponde la legalización. Y el juzgado, en vez de proveer el desistimiento, devolución, corre traslado a la parte contraria para que se manifieste si es que tiene que tenerse por desistido o no tiene que tenerse por desistido. Ya, bueno, eso. No, es que sabes que, desde mi perspectiva, aquí está el problema, porque el juez no tenía por qué correr traslado de un desistimiento.
porque es un escrito que le estás presentando, no ha surtido efectos, no tiene por qué correr traslado. O sea, no te presentó el escrito. O sea, si tú presentas un escrito y te desistes, ¿para qué vas a correrle traslado a la otra parte? Claro. Simplemente si no ha sido... tenerlo por desistido y devolver. ¿Para qué le corre traslado a la otra parte? ¿Sabes, Carajal? Nos están indicando que tenemos que ir a un corte. Regresamos en el siguiente bloque. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. ¿Sabes qué hacer ante lluvias intensas? Indeci te aconseja poner en práctica estos 3 pasos. Prepárate, elabora tu plan familiar y ten lista tu mochila para emergencias. Coordina con tus autoridades y establezcan un sistema de alerta temprana. Identifica las rutas de evacuación y zonas seguras. Defensa Civil, tarea de todos. La familia es el núcleo más importante en toda sociedad. La Navidad, símbolo de la unidad familiar. Gracias a Dios por habernos inculcado nuestros más altos valores espirituales. La Corporación Vista Previa les desea una feliz Navidad y un próspero año 2018, llenos de amor y felicidad. Y queridos amigos, continuamos con nuestro programa de Clamo Justicia. Lamentablemente la situación que viven los señores Chuquihuaita por una mala información que otorga en primer lugar el Banco de la Nación, nos referimos al Banco de la Nación, hace caer en error y lamentablemente el juzgado, en vez de entender esta situación que ha sido una mala información, las complica más las cosas, ¿no? Así es, mira. Y justo sucede de que estoy leyendo acá el acta de lanzamiento del día 3 de abril de este año, donde son desalojados. Sí, doctor. ¿Al menos les comunicaron que iban a ser desalojados? Ningún aviso recién, doctor. De sorpresa, doctor. Y este es el primer lanzamiento, o ya hubo antes varios, frustrados. No. Es que los demás no se llevaban a cabo porque no sé. O sea, les comunicaban, pero no iban. No iban. Ya, tampoco, no nos comunicaban. Sí, pero ¿sabes qué, Rajal? Lo sorprendente es lo siguiente. El juez, erróneamente, corre traslado del pedido de desistimiento. Ojo, corre traslado del pedido de desistimiento, cuando no debió correr traslado. Debió resolver el desistimiento. Punto. Segundo, corre traslado del pedido de desistimiento y obvio, el banco abre los ojos. Ve plata y dice, no, sabes que no solamente me deben esto, sino que me deben toda Arequipa. O sea, obvio, pues, ¿no? Obvio. ¿Ya? Y adivina, y luego de esto, ¿cuál es la resolución del juez? Improcedente el pedido de desistimiento. A pesar de que no había sido proveído, a pesar de que había sido presentado en forma inmediata. O sea, este desistimiento no había causado estado. ¿Ya? Ya, no había causado estado, no había nada. Sin embargo, el juez declara improcedente el desistimiento. Se apela, me parece, porque he revisado la resolución de la sala y la sala también confirma esta situación. ¿Y sabes cuál es el criterio de la sala, Rajal? ¿Cuál? La sala indica de que, bueno, como se ha apelado y dentro de los fundamentos de la apelación es de que la resolución esta no había causado estado porque no se había corrido traslado, dice, no, sí se le ha corrido traslado el desistimiento a la otra parte a través de un decretito que se le corre traslado. Pero ese es el criterio de la sala. O sea, es contradictorio, pues. Claro. Es contradictorio, ¿no? Es contradictorio. Y mira, la verdad yo me siento sorprendido con esta situación. Porque los veo a los señores como si prácticamente hubiesen sido asaltados por una institución financiera y avalados por el Poder Judicial. ¿Qué?
Claro, efectivamente, pues les han robado porque les han dicho, mira, vamos a solucionar su problema, ¿cómo? Deposítame este dinero y está todo arreglado. Uno inocentemente, creyendo de que va a ser así, deposito el dinero y después me dicen que no. Que lo que me estás debiendo son millones, ¿no? Y no simplemente miles. Y lamentablemente, en vez de entender el Poder Judicial dicha situación, peor, los perjudica, porque los te apuesto, mira, sin preguntar a los señores, les apuesto que esta última suma de dinero, los señores se han tenido que endeudar más de lo que ya estaba. Claro, supongo que se han prestado ese dinero, porque cuando uno está entonces en este problema es porque no tiene la disponibilidad del pago, y lamentablemente no tener la disponibilidad del pago y ver la posibilidad de recuperar la plata mediante el pago que estaba ofreciendo el mismo banco, eso ya es podría ser un fraude, ¿no? Tratar de mantener en error una especie de estafa, un engaño, porque incluso el banco manda una liquidación al juzgado. Permítame. Y esta es la liquidación, sumando todo, dice 45 millones y pico, que dice que le sigo pidiendo. O sea, si tengo 5 o 10 casas, me las va a embargar también. La verdad es que bajo esta situación es mejor no meterse con el Banco de la Nación, porque es terrible. Es que sabes que Trajal también es arbitrario, porque este es un proceso de ejecución de garantía hipotecaria, y la hipoteca tiene un monto. Claro. Porque si fuera una obligación de dar suma de dinero, una obligación personal, sí, pues efectivamente los intereses se generan y pueden subir exorbitantemente. Claro, y es por eso que se tiene como garantía la propiedad. Exacto, y al momento de constituir la garantía se establece un monto. Y este monto ya están establecidos los intereses, no se puede cobrar más de ese monto. Efectivamente. ¿Y actualmente qué acciones ustedes están tomando con respecto a todo este asunto, ¿no? Porque realmente es un abuso. Lo primero que he hecho es, en el quinto juzgado, de pedir nulidad de cosa juzgada fraudulenta, después del desalojo, ¿no? Donde son demandados el juez del sexto juzgado y la Corte Superior del... A ver, permítame, para identificar a quiénes son los genios de esta resolución, Rajal, a ver, del sexto juzgado. Ahí entraba al quinto juzgado con... Jueza Teresa Villena. Teresa Villena, y los magistrados... Los vocales, hay... Son de la segunda sala, Cáceres Bayón, del Carpio de Abarca y Villanueva Fernández Hernán. Pero esto es de... Es una nulidad de cosa juzgada nueva. Pero del año 92. Después que me han desalojado he hecho eso. Ya. Y donde el juez Marazas... Aníbal Marazas. Aníbal Marazas Borda. Resuelve resolución 1, inadmisible, improcedente. Ya conozco yo a Marazas Borda. No me hace justicia. Es que, bueno, para Marazas Borda no existe la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, porque según él, te lo digo porque en el caso del señor Carlos Cruz, que es un caso que manejamos, también él, con el criterio de que no es posible reevaluar una prueba, ese es su criterio, a pesar de que tú no estés pidiendo reevaluar una prueba, porque tú estás pidiendo una nueva prueba, que es totalmente diferente, claro. Él indica de que no es posible reevaluar una prueba en la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Ya? A mí me salió con el mismo cuento, a pesar de que yo estaba presentando una nueva prueba. ¿Ya? Marazas Borda, ¿sabes qué es famoso? Porque me dice, no es posible revelar una prueba de ADN en el caso del señor Carlos Cruz, pero adivina qué, en el proceso primigenio del cual se está pidiendo nulidad de cosa juzgada fraudulenta, fue declarada improcedente la prueba de ADN, o sea, jamás se actuó esa prueba, pero para Marazas no es posible revelar la prueba. Pero acá puede algo de cierto puede tener. A ver, ¿no? ¿Qué dice? Dice que al tratarse de un proceso de ejecución de garantías, la resolución que pone fin al proceso sería el acto de adjudicación. Y de la afirmación de la propia demandante se tiene que el acto de adjudicación en el proceso 4 del 1992, materia de nulidad, ha sido expedido con fecha 26 de enero del año 95. En ese orden de ideas se tiene que la fecha de los 6 meses ya caducó. Podría ser. Podría ser, yo lo veo como viable, posible, o sea, no lo podemos tampoco lo tuyo sí tienes razón, pero acá me parece que también tiene razón el juez, y esto se debió hacer mediante otra figura, ¿no? Yo creo o considero de que un procedimiento de enriquecimiento indebido hubiera sido la solución yo para ustedes, igual, para que ustedes puedan tener la viabilidad de recuperar ese dinero. Pero sé que también podría proceder uno de daños y perjuicios. Podría ser, porque los han inducido a error.
Podría ser también, ¿no? Uh-huh. La conducta antijurídica que han tenido ellos. Yo lo miraría más como enriquecimiento por el hecho del injusto que ellos han tenido, hablando técnicamente. Uh-huh. Y bueno, es cuestión de analizar la situación, manejarla y presentar la demanda. Bueno, en ese sentido, para ver si se puede hacer algo, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Lo que ha hecho el banco en realidad me parece escandaloso. O sea, ¿cómo los dice? ¿Sabes qué? Puedes pagar. O sea, prácticamente le está abriendo una puerta para de negociar. Cuando, ojo, ya no había solución. Una vez que había sido adjudicado. Pero ellos lo sabían. Ajá. ¿Por qué? Porque ya había sido adjudicado. Pero a pesar de eso, los mantienen en un error. Los mantienen en error. Les abren las puertas, como diciendo, o sea, que si es posible, depositen. No consideraría que exista, por ejemplo, el delito de estafa. Ya. Pero habría que analizarlo. Bueno, no existe, pues, porque acá no ha sido una situación de quitarte tu dinero, ¿no? Sino esa razón de una justificación. De viveza. De viveza, ¿no? Entonces, viveza. No tengo ahí el delito, por ejemplo. No encontraría yo el delito, pero sí una acción civil indemnizatoria o de repente de enriquecimiento. Por último, en el mismo juzgado que me adjudicara la propiedad, he pedido que me devuelva los cupones. Ya. Porque los cupones no tienen nada que hacer con interés ni con ese dinero que por error lo he depositado. Aparte que sabes que, Rajal, acá, hasta ahora no resuelve. Acá tengo yo una luz más acá, Rajal, para los señores. ¿Sabes qué? El proceso de ejecución de garantía hipotecaria que ha dado inicio a todo este problema nace de una hipoteca. Claro. Pero la suma de dinero que han abonado los señores nace de otro título, un acuerdo previo con el Banco de la Nación, claro, el cual no podría ser ejecutable en el proceso de ejecución de garantía hipotecaria. Claro, porque eso ya tuvo ya... Nació de otra manera. Claro, es lo mismo. O sea, por un lado, ajá, si ya terminó el juicio... Termina el juicio. Claro. ¿Y qué más te puedo Mira, decir? Mira, este juicio nace con una hipoteca. Claro. El depósito nuevo que hacen los señores lo hacen por un convenio, por una nueva transacción. Es otro título, que si bien es cierto es hablado, es verbal, pero es un nuevo título y en base a ese título se ha depositado el nuevo dinero, por lo tanto el banco no tenía por qué ejecutar, por qué recibírselo en este proceso. Uh-huh. Ahí me parece que también podría ser una nueva luz para sacar esta situación. Muy aparte de esto, ¿quién actualmente está ocupando esta vivienda? Está tapiado prácticamente la casa. Está desocupado, tapiado, nadie vive. Me dicen también de que creo que su hija dio a luz el mismo día del lanzamiento. Mi hija ha ido al mercado a hacer compras y como tengo mis dos nietitos tenía y estaba en estado. Y con ese susto, ¿cómo se llama? Mis otros dos nietos que tengo se han ido al colegio. Uh-huh. Y mi hija se ha ido a hacer compras porque como vivíamos con nosotros, ¿ya? Y ha ido al mercado a hacer compras y cuando vio el susto y se le daba dar a luz a las 12 del día porque especialmente no le tocaba ese día. Ese mismo día, 3. No le tocaba. A las 12 y media nací su abuelita, sí. Pero... prematuramente. Y hubo al menos consideración por parte del juzgado, el juez. El juez le dijo, estoy en estado, tengo dinero, tengo documentos, Luis entra a la casa. Pero como ya le apuraba, con el susto, la preocupación, se bajó y lo primero que agarró un carro para irse al hospital. Y fue al hospital y en el camino casi nace. El señor juez no tenía conciencia prácticamente, porque vino el señor juez a desalojarnos, él estaba operado, yo estaba haciendo pintar el tercer piso, y para como yo me alquilo el local para eventos, como en la casa grande, y mi esposo, como está operado, y no podía, me silbaba, y ¿qué está haciendo? Dije, no podía bajar las gradas. Y ese momento había sido el desalojo y nos mandaron 120 policías y 60 matones. Ahí están los videos. Y nos han enmarrocado. No sé, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Bueno, gracias a Dios el niño nació bien, ¿no es cierto? Sí. Dentro de todo, pero qué mal que no se haya proveído esto. Doctor, que no, ese abuso es que haga. Si uno, por ejemplo, ese día estaba dando a luz la señora, antes de postar la acción para los dos días, un día se ha dado muchas cosas. ¿Y qué ha pasado? A mí, yo tengo mi negocito, se me llevó 3.000 soles efectivo, porque iba siempre cada uno, yo llevo platita al banco, ahí tengo mis papeles, y cuando ahí lo puse, el maestro me dijo, dame una cinta, señora, para terminar de pintar. Le llevo una cinta y lo dejé en la cochera, los 3.500. Y como han venido pues, unos fierros han venido a desalojar unos así, unos fierros, han venido la puerta y todo se lanzó.
y en la silla, en la cochera estaba. ¿Y la señorita que estaba embarazada vio esto cuando estaban con o ya se había ido ya? No, se ha ido al mercado, a la regresada, donde que el mercado fuera 5 cuadras nomás de Hunter. Y con la impresión fue que se le adelantó el barco. Sí. ¿Cómo se llama el juez que ha llevado a cabo el Humberto Talavera? Talavera. Ese señor no era, era como suplente, ¿no? Porque el señor le gusta hacer así, no a mis casos, en mi caso es no así, un juez no. Antiguo. Pero le encanta el dinero, la verdad. Le gusta hacer esas cosas. Qué pena, ¿no? Bueno, a mí la verdad sí me extraña que estando audea para dar a la señora, el juez no haya tomado las previdencias siquiera. Aparte de eso, tenía ella ahorrada en dólares en la caja. Ya. Es que mi hija trabaja en la Chile. A los policías le dijo, quiero entrar, sacar mis dólares. Los policías dijeron, dime dónde está, yo te lo traigo, te lo traigo. Felizmente ya no habló. Pero el juez permitió que entre y delante del juez entró hasta donde está el escritorio y sacó los 12,100 y tantos dólares, que contando al juez todavía temblando. Se le ha caído al suelo. Lo botó al suelo, lo levantó. Pero usted se recogió la plata de usted. Sí, sí, sí. Me ha entregado el mismo papel, ahí existe. Está en el bar. Y me ha entregado, porque si no tampoco es fuera de los 3,500 soles. Como se lo han llevado y no tenía. Habían unos señores policías, pero no eran disfrazados, unos delincuentes, porque había policías, no te tratan de esa forma, pero estaban disfrazados, no hacían marroco, no, inclusive en casa me echan cosas con su cola y no hacían marroco, así no hacían marroco, no hemos podido recuperar nuestras cosas porque nos estábamos en el patrullero sentado y todos sacaban las cosas, todo sacaban. Así, whisky, todo, me vendo cada botella cuesta 200 euros, 150. Claro, pero todos sacaron y, no, estaba, y lo dejaron en la calle. Y no teníamos dónde ir a dormir, hemos llevado hasta Socabaya, mis cosas, hasta ahorita están ahí. Cuatro casas se paró, así tenía que pedirlas con más favor, para llevar, porque como estábamos en Marruecos no podíamos hacer nada. Estábamos en la calle toda, la claro. Estaba lleno de cosas. Claro, y bueno, la señorita que dio a luz, sí. O sea, ni siquiera porque va a luz el juez suspendió momentáneamente la diligencia. Nada, doctor. Pero le hicieron saber al juez de que la señorita estaba... Sí. Ella misma personalmente se acercó y le dijo que necesitaba documentos, tenía que sacar dinero y papeles. Lo hizo entrar, salió y a las 12:30 nació la guagua. ¿A qué hora fue el desalojo? Desde las 10 de la mañana. La señorita cuando regresó del mercado, ¿a qué hora regresó? ¿Pero a qué hora regresó más o menos? Regresaba a las 11. 10 y 10 meses. Se quita, es como a 6 cuadras más el mercado. Y cuando ya estaban desalojando... Claro, la impresión fue que lo ocasionó este problema. Se encontró y estábamos todos marrocados, sentados, viendo mis cosas, cómo sacaba, cómo lo tiraba, todas mis cosas a la calle, y estábamos marrocados en el patrullero. Uh-huh. Y el que estaba operado más me preocupaba, casi del dinero no me preocupaba, pero mi esposo lo que me preocupaba, porque lo habían operado recién del apéndice, le había robado la tripa. Esta es la propiedad. Esta es la propiedad. La casa del tren. Uh-huh. Claro, y ¿sabes qué? Que definitivamente pues, no tenían por qué agarrar estos últimos depósitos, salvo con una medida cautelar sobre la hipoteca, claro. Que tampoco procedería, ¿no? Aparte de esto, no me han desalojado, no me han sacado todas las cosas. Han quedado más de 50 calaminas, palos, puertas, bastantes cosas han quedado dentro de la casa. Bueno, eso es costumbre por parte de los jueces, ¿no? De que cualquier integrante de la, o accesorio de la propiedad lo hacen como si fuera de la propiedad. Bueno. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. ¿Qué desearían ustedes más o menos o cuál es su expectativa con respecto a este proceso? Doctor, yo desearía que nos devuelva ese dinero porque ese dinero no es de nosotros. No se han prestado, mis hijas se han prestado del banco y eso hasta están pagando, están financiando. Eso yo desearía pues, a los señores. Señor, señor Mara, sus palabras finales. Yo estoy tranquilo porque estoy acostumbrado así a no... Estaría enfermo, yo tengo 71 años, mi esposa tiene 70 años. Pero estoy tranquilo y yo sé que trabajando voy a volver a tener mi capital y trabajar de nuevo. Y puedo hacer otras casas de nuevo. Doctor, disculpe, agradecemos a ustedes que en este momento nos han tomado porque nadie nos ha hecho caso. Y yo agradezco a usted, doctor, porque usted nos está entrevistando, ¿no? Casi no se habla mucho, pero usted no, prácticamente nos está entrevistando. Y por eso yo les agradezco a ustedes que ayudan al pueblo. Yo he visto su noticiero, ¿cómo se llama? En el canal, por eso no me he atrevido de venir acá a su oficina. Bien, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Y regresamos. Sí.
Ella no había bebido. No estaba hablando con el celular. No conducía a gran velocidad. Solo caminaba hacia casa. Con las pistas, no se juega. Tu vida, la suya, depende de ti. Marquisa, renovando valores. ¿Sabes qué hacer ante lluvias intensas? Indeci te aconseja poner en práctica estos tres pasos. Prepárate, elabora tu plan familiar y ten lista tu mochila para emergencias. Coordina con tus autoridades y establezcan un sistema de alerta temprana. Identifica las rutas de evacuación y zonas seguras. Defensa Civil, tarea de todos. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación. Desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. Tres salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. La familia es el núcleo más importante en toda sociedad. La Navidad, símbolo de la unidad familiar. Gracias a Dios por habernos inculcado nuestros más altos valores espirituales. La Corporación Vista Previa les desea una feliz Navidad y un próspero año 2018, llenos de amor y felicidad. Y queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clama Justicia, el último bloque del año. Así es, último programa del año, último bloque, Rajal. Tu opinión personal sobre este año que ha pasado, Rajal. Porque justo recuerda que empezamos la última semana de enero, ya nos vamos para nuestro primer año, Rajal. Efectivamente, efectivamente. Tu apreciación personal, ¿cómo viste el programa este año? Bueno, tocando el tema ya un poco más amical, dejando de lado las preocupaciones y los excesos por parte de los órganos que siempre criticamos, con justa razón, ¿no? Es de que, bueno, nuestro productor se ha portado muy bien. ¿No? Sí, muy bien, sí, aportado, sí. Aunque se ha llevado algunos colerones, ¿no? Algunos colerones, yo pero no sé por qué, pero es su carácter, es, ¿no? Nos referimos al señor Omar Orillo, ¿no? A quien le mandamos un fuerte abrazo. Ajá, abrazo a la distancia, sabemos a la distancia. Que no está acá porque todavía lo siguen operando. Así, ¿no? Es, pero un fuerte abrazo porque lleva como dos meses. Porque a él, ¿no? Sí, a él le debemos este año que está pasando, sí, entonces sí. Un abrazo fraterno, un fuerte saludo para él, al productor general también, ah, sí, a Corporación Oscar, Vista Previa, un fuerte Oscar abrazo. También. Y ¿sabes qué? Yo me doy cuenta como tal vez conclusión o recuperación de todo el año de que la gente nos ha ido mirando más y como que ya no se están aguantando tanto hasta las injusticias del Poder Judicial, ¿no? Ya saben que pueden reclamar, ya saben de que pueden poner la voz en alto. Efectivamente, porque este programa está hecho para ustedes, queridos así amigos, es. ¿No? Es para que ustedes puedan venir, reclamar y en verdad les vamos a dar tribuna, ¿no? Definitivamente hay cosas que no son reclamables, pero siempre hay algo ahí que de repente no está actuando bien dentro de las instituciones que siempre criticamos. Sí. Un saludo a todas las personas a las cuales hemos hablado todo el año, ¿no? Así que deben estar odiándonos, un abrazo fuerte igualito, sí, ya sabemos que nos van a dar también, va a ser recíproco, pero ya. Sí, muy aparte de que me los voy a encontrar en Año Nuevo, me los voy a encontrar. Les deseamos para el próximo año muchas demandas por prevaricato, muchas quejas en la UMA que van a ser declaradas también infundadas, pero igual van a caer por ahí. Ojalá que haya un cambio, ¿no? Que hay un cambio en este Poder Judicial. Ojalá, ojalá. Dios quiera de que para el próximo año todo esto mejore. Si desde nuestra tribuna, Rajal, se está logrando ayudar de alguna manera, en buena hora, porque de eso se trata. Y siempre invitarlos para que, bueno, vean ahí los números telefónicos o si no también a través de las redes sociales o en el peor de los casos, lo que también vienen haciendo, ¿no? En la misma corte, en el Ministerio Público, la gente sigan acercándose, van a ser bien oídos. Y bueno, estamos para eso, clamo justicia, ¿no? Clamo justicia. Nos faltaban nuestros vinitos Alocromotex. Alocromotex, que fue, creo, el caso del año. Sí. Fue nombrado el caso del año. De ahí, ¿cuál se cree?
ese juez ha sido nombrado, ya lo han nombrado como titular. O sea, imagínate. Bueno, ese, ¿qué otro caso emblemático hemos tenido años que ha pasado? Son varios. El del señor Carlos a mí me sigue, es una piedra en el zapato todavía que tengo ahí, que no, me da mucha pena que son muchísimos casos que el Poder Judicial no pueda solucionar. Hay bastantes casos, me ha dado mucha pena también ver la degeneración que hay en el Poder Judicial. Y este año supongo que va a ser peor todavía, van peor. A tener más casos. Pero ¿sabes qué? También aprovechar la circunstancia. Ahora sí, un abrazo sincero para aquellas personas que sí trabajan bien. Para los muy pocos magistrados, muy pocos amigos, abogados que trabajan bien, un abrazo sincero. Bueno, sí, y nos vemos hasta el próximo año. Nos vemos en el 2018, si es que la producción nos permite. Claro. ¿No? Dice que nos están indicando de que están juntando cualquier cantidad de... De firmas. Para votarnos. No, de programas para seguir. Pero si quieren votar en buena hora también, ¿no? De alguna manera servirá para que clamemos justicia desde otros aspectos. Claro, sea un programa mejor. Sea un programa mejor. Bueno, entonces ahora sí, Rajal, tus palabras finales ya para despedirnos. Bueno, les deseo un feliz año a todos y un próspero año nuevo. Igualmente, un feliz año nuevo, un próspero año nuevo, que el próximo año esté lleno de querellas, denuncias por prevaricato y quejas por parte de ustedes. Y no nos olvidemos que de bendiciones. Así es. Bueno. Un fuerte abrazo. Nos vemos.